Paileros, aileros y tuberos se dieron cita frente a las oficinas de la firma contratista Chader Camargo para reclamar inclusión de la mano de obra local. Porque la empresa que está aquí en la letra Chader, según tenemos calculado, está metiendo gente foránea, mientras que a los que vivimos acá en Barranca Bermeja nos están poniendo trancas, trancones, nos mandan a exámenes y en los exámenes nos están rajando. Bueno, la gente está aquí rebotada y reclamando sus derechos por las violaciones que están cometiendo contra nosotros los trabajadores de aquí de Barranca Bermeja y personas que estamos asentadas hace muchos años aquí en Barranca. Denuncian casos particulares en los cuales, según ellos, se les ha excluido en los procesos de selección. Yo he trabajado con varias empresas allá adentro y en ninguna me han rajado. Ahora acá los señores de Ineletra Chaer, ya tengo 22 días de estar examinado y me están rajando que por la columna, y ahora después me dicen que no, que yo no tengo nada en la columna, que lo que tengo es un lumbago. La persona que no es de aquí de Barranca Bermeja, supuestamente que yo, personas que llevan 30, 40 años pero que no han nacido aquí o que su cédula no la despidieron acá, le están pidiendo carta territorial. Ese procedimiento ya lo hice. Por ejemplo, el jueves llegaron personas de Bogotá, como 9 personas. Clasemundo dice, hasta la fecha están prohibidos los cursos Corazones y Mente. La pregunta es, ¿cómo se le abre espacio a un foráneo que no invierte, que no hace parte de los problemas que hemos tenido aquí en Barranca Bermeja? Reclaman de las autoridades de gobierno se cumplan los acuerdos pactados en el marco del Gran Acuerdo Social, donde se exige la contratación de mano de obra local. Le pedimos, exigimos que por favor, una vez más, no vayan a burlarse de los acuerdos que se expiden en las alcaldías y las gobernaciones para defender, o que son acuerdos en defensa de los trabajadores. Aquí en Barranca Bermeja ya se presentó el primer inconveniente con el decreto 080. Al término de la jornada, líderes de la protesta acompañados por la USU y directivas de la firma se reunían a puerta cerrada con el fin de tratar el tema y buscar posibles acuerdos.